El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. Ya es 23 de marzo, otra vez. Un día en el que los discursos reciclados volverán a escucharse. Se dirá de la herencia del México que un día vislumbró el hombre nacido en Magdalena de Quino, Sonora. Habrá ofrendas florales y guardias de honor. Será la disputa retórica para demostrar que el olvido no existe, aunque la memoria sea solo el artilugio del prestidigitador que representa su acto, el mismo acto cuando, una vez al año, la fecha vuelve a ser propicia. A 19 años de distancia quedó también aquel discurso del 6 de marzo, cuando Luis Donaldo Colosio Murrieta afirmó: "Veo un México con hambre y sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales". Pero también tuvo palabras para su partido, el Revolucionario Institucional. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades, que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones, que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros. La oficialidad nunca lo aceptará públicamente, pero el secreto a voces lo dijo después de aquel día 23. Luego de tales palabras, Luis Donaldo firmó su sentencia de muerte. Ya son casi dos las décadas transcurridas desde entonces, y de un supuesto asesino en solitario que cambió de cara y estatura una, dos, tres veces. Chivo expiatorio, víctima propiciatoria para aplacar los demonios que anduvieron sueltos aquellos años. A casi 20 años de distancia, el PRI ha regresado al poder luego de un éxodo de dos sexenios. Y frente a los discursos que hoy pronunciarán los oradores oficiales, hay preguntas que valen. ¿Dónde quedó el ideario de Colosio? ¿Qué pasó con su herencia? ¿Es que el México con hambre y sed de justicia fue convertido en pretexto y demagogia? ¿Y es que sucede que este México de hoy no es el que un día el sonorense se atrevió a soñar? Hoy se cumplen 19 años del sacrificio de un hombre, y en su memoria los priistas sacarán a relucir las corbatas, las flores y las palabras. Después, todo será como hasta ahora. Hacer de cuenta que todo está bien, que México camina y que la muerte cruenta de Colosio tal vez sirvió de algo. El próximo 23 nos volveremos a encontrar. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.